Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Cybertronics. Hoy les vengo a explicar algunos trucos que se pueden realizar con el taladro para facilitar sus reparaciones cotidianas. Para perforar el tamaño exacto de mi taquete, le voy a colocar una cinta adhesiva. En este caso es cinta aislante, pero pueden utilizar de cualquier otro tipo de cinta. Y así me quedará el tamaño exacto en la perforación. Ya está hecho el agujero. Meto mi taquete. Y listo, quedó casi exacto. Un truco que utilizo en todos los taladros que he tenido, que son de este tipo de broquero, es colocar la llave que aprieta sobre el cable con cinta aislante, así como pueden ver aquí, lo cual me evita muchos dolores de cabeza, ya que no tengo que andarla buscando constantemente ni tengo que acordarme dónde la dejé. Siempre está junto con el taladro. También cuando estoy en un lugar complicado o a bastante altura, me sirve mucho, ya que la tengo siempre a la mano para hacer cambios mientras hago a veces movimientos de trapecista, casi casi. Este truco nos ayudará a insertar un clavo sin que se doble, un clavo de madera sin que se doble en tabiques de concreto o en ladrillos. Con una broca pequeñita para concreto que dé el diámetro del clavo que vamos a insertar, hacemos el agujero aproximadamente de la mitad del largo del clavo o un poquito menos de la mitad. No completo, como 3/4 es suficiente. Luego ponemos el clavo en el sitio y ya con el martillo procedemos a insertarlo. Y de esta manera evitamos los dobleces tan molestos. Ya quedó muy bien el clavo, incluso lo pudiera meter hasta el fondo, únicamente como ejemplo. Y como pueden ver, no se dobló, que es uno de los problemas que ocasiona meterlos en la pared, el doblez del clavo. Estos trucos que les expliqué me han sido de mucha utilidad a mí, y por eso quise compartirlos. Si tienen ustedes algún otro, pónganmelo en los comentarios y puede que haga un video para explicarlo gráficamente. Bueno, y si les fue de utilidad este video o si les gustó, por favor dale like. También si gustan pueden compartirlo en sus redes sociales y me ayudan mucho suscribiéndose. También dejo una liga PayPal en los comentarios por si gustan donarme cualquier cantidad, no importa si es grande o pequeña. Gracias y hasta la vista.